Yo soy la Madre Divina Peregrina, soy de Arequipa, de Perú. Estoy en la vida religiosa hace 10 años y me dedico a hacer la voluntad de Dios. Yo estudiaba, terminé la escuela y empecé a estudiar sistemas. Era scout, después entré al grupo voluntario de bomberos. Iba a fiestas como cualquier chica normal. Pero después pasó el tiempo, pero no era feliz. Algo me faltaba, ¿no? Y tenía como la idea, ¿no?, de por qué no ser religiosa. Pero como que decía, no, es mucho para mí. En agosto del 2001, mi hermana menor entra al convento y después, al poco tiempo, ya voy, la visito y me doy cuenta que eso era lo que Dios quería, ¿no? Y el 19 de agosto, yo entro al convento, ¿no? Y ahí realmente sentí como la paz más grande del mundo, ¿no? Era muy feliz. Bueno, soy muy feliz y estoy contenta de estar aquí. El amor siempre, siempre es para comunicarse. Si hay amor, hay entrega. Y siempre va a haber más alegría en dar que recibir. Yo sirvo a los chicos, estoy con la gente, les dedico un tiempo, con mis hermanas. Y lo hago porque hay algo más grande en el mundo que me mueve, ¿no?, que es el amor a Dios.